Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Rendón de CAES Asesores de Negocios. Espero se encuentren excelente. El día de hoy les voy a comentar algunos de los mitos y realidades que tienen que considerar cuando están aplicando a los apoyos gubernamentales. Anteriormente y en otras cápsulas ya les he comentado pues la carnita pura y algunos detalles que deben de considerar. Pero en esta ocasión les voy a pasar tips que no muchas personas saben, que no todos los consultores saben, que no cualquier persona que haya manejado o no haya manejado este tipo de subsidios conoce. Entonces, pongan mucha atención. El primero es: al solicitar un apoyo de gobierno, debo comprobar hasta el último centavo. Así es. Debes comprobar cada peso, cada centavo que estás gastando. En algún momento ha suscitado y ha sucedido con algunos proyectos que hemos estado trabajando, que las personas creen que pueden tomar ese dinero para pagar algo que ya han conseguido de manera anterior o en lo cual ya han invertido. Asimismo, creen y piensan que pueden inflar un poco el proyecto para poder sacar provecho del dinero que le está dando el gobierno federal. Mi recomendación es muy puntual. Utilicen el dinero para lo que han estipulado que lo van a necesitar, en lo que lo van a invertir, y sean rectos en cuanto a cómo lo van a gastar. Sí, deben comprobar cada centavo que están adquiriendo por parte del gobierno, así como lo que hayan estipulado en el proyecto de inversión. Número 2, ¿puedo negociar la aportación del beneficiario para que mi empresa no pierda liquidez? Así es. Algunas instituciones te permiten, una vez que hayas adquirido el subsidio y que se haya aprobado tu proyecto, negociar con esta misma institución para que tú indiques cuándo puedes hacer la integración del monto que te toca o que te corresponde como beneficiario de este proyecto. ¿Qué quiere decir? Si la instancia de gobierno te ha dicho que va a apoyar tu proyecto y tu proyecto es de 1,000,000 pesos y la institución te va a poner el 50% de ese proyecto, esto indica que ellos te van a otorgar 500,000 pesos. Asimismo, tú tendrías que integrar el monto restante. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Este punto indica que sí puedes negociar con algunas instituciones, ya sea a nivel federal o a nivel estatal, en el cual tú puedes negociar cuándo y en qué momento del año o en qué tiempo, espacio del proyecto puedes hacer la integración de este dinero. Esto te permite no perder liquidez y asimismo seguir invirtiendo el capital que el gobierno te ha otorgado para poder de ahí mismo tener rendimiento y obviamente pues poder dar la aportación como beneficiario, que al final es importante que consideres que la vas a tener que hacer. Número 3, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el SAT, van a revisar las finanzas de mi empresa y me van a auditar cuando se acepte el recurso. Esto es una mentira total. No, la revisión del SAT y Secretaría de Hacienda y Crédito Público no está dentro de los procedimientos que se siguen al momento de aprobar este tipo de subsidios federales. Entonces, no tengas miedo de poder tú mostrar la documentación necesaria y de que ellos te vayan a visitar directamente a tus instalaciones. ¿Qué es lo que va a suceder? En el caso que tú no hayas comprobado de manera adecuada el gasto que hayas tenido en este proyecto, bueno, entonces ahí sí vas a tener que preocuparte. Pero bueno, vas a recibir determinadas y un cierto número de notificaciones antes de que esto suceda. Asimismo, bueno, pues quiero comentarte que no, si gastas adecuadamente este dinero, no vas a recibir ni auditorías, ni tiene por qué revisar algo que esté fuera del proyecto, que involucre directamente información confidencial de tu empresa. Te van a ir a visitar, te van a ir a ver cómo has estado gastando el dinero, pero en ningún momento van a revisar tu contabilidad fuera de la información que has proporcionado ya como información base y evidencia en el proyecto de inversión. Siguiente, número 4, debo devolver hasta el último centavo si no gasto el dinero adecuadamente una vez que me otorgan el apoyo. Sí. Debes reintegrar el dinero si en algún momento hiciste mal uso de este capital. En algún momento recibimos algunos comentarios y sí tenemos malas experiencias sobre esto, sobre el mal manejo de este capital. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues algunas personas deciden tomar este dinero para cumplir o para poder de alguna manera jinetear este mismo capital y poder cubrir algunas otras áreas de su empresa. Bueno, es importante que consideres que sí está penado, sí está penalizado el que no gastes el dinero de manera adecuada. Entonces, todo lo que solicites y pongas en el proyecto, eso es lo que debes gastar y debes comprobarlo con la documentación oficial, que son las facturas e información adicional que permita garantizar la transparencia en el uso de los fondos. Número 5, ¿me van a pedir todos los permisos de protección civil y van a revisar mi buró de crédito? Son 2 en 1,
no te van a revisar documentación de protección civil, no van a revisar tus permisos, a menos que sean sumamente necesarios para la actividad o que la actividad que realices es de riesgo. Entonces, ahí sí te van a cuestionar sobre los permisos que requieres para llevar a cabo esta actividad. Asimismo, súper pregunta, siempre nos lo están cuestionando. Oye, revisa mi buró de crédito. No, no son créditos. No tienes que devolver el dinero en los fondos o en los apoyos de gobierno. Entonces, esto es para los subsidios que nosotros manejamos como CAISO, que ya hemos platicado en algún momento, que son para proyectos productivos. Entremos en sintonía. Asimismo, te comento que el buró de crédito no es algo que revisa la institución. Te puedo decir que el 90% de los programas de gobierno no lo hacen. Entonces, es importante que consideres y que no te preocupes. No lo van a hacer. Si tienes deudas, bueno, esto es un tema muy aparte. Siempre y cuando seas cumplido y gastes el dinero y sigas el proceso de manera adecuada, no debes preocuparte por nada de esto. Siguiente, tengo que haber registrado mi marca y toda propiedad intelectual de mi proyecto porque lo robarán. No, y la recomendación es, no es necesario que tú ventiles o que tú estipules información confidencial, secretos industriales o alguna otra propiedad intelectual que no sea indispensable para el proyecto. Mi recomendación, no involucres información en tu proyecto que pueda revelar de alguna manera información confidencial de tu empresa. Asimismo, te comento que debes evitar divulgarlas de alguna manera y la mejor recomendación de todas, si necesitas tú divulgar esta información o estipularla en el proyecto como una ventaja competitiva de tu negocio, bueno, pues considera que sí tienes que acercarte a las instituciones pertinentes, como puede ser Indautor o como puede ser INPI o Marcanet. Lo que te quiero decir aquí es que el gobierno federal está buscando nada más que tú estipules y garantices que el proyecto tiene rentabilidad y viabilidad. En ningún momento tienes por qué divulgar información referente a las ventajas competitivas como secretos industriales y propiedad intelectual de algún otro tipo. Entonces, evita poner esa información en tu proyecto de inversión. Número 7. Para hacer un proyecto debo ser un profesional, hacer muchos estudios y pagar a expertos por estudios de mercado. No, debes contar con dominio suficiente del sector económico al que vas ligado. Debes obviamente contar con la información correspondiente para lograr un proyecto competente que pueda demostrar que eres líder en lo que estás haciendo. No necesitas tener la cura del cáncer ni ser sumamente experto o investigador o científico para desarrollar un proyecto que pueda tener un buen impacto. Lo hemos visto de manera, ya lo he comentado en algunas otras cápsulas y ya lo hemos visto de sobremanera. Los proyectos ganadores son los proyectos que muestran rentabilidad y viabilidad y que son las ideas más simples. Entonces, mantente simple y, bueno, enfócate en tu camino. Reúne la información referente de las fuentes públicas, que es lo que nosotros recomendamos, que son fuentes de información, los mismos portales de gobierno federal. Considera que esta información es de suma utilidad y que puedes emplearla en tu mismo proyecto de inversión. No tienes que ser un experto. Siguiente, ¿mi proyecto debe generar muchos empleos para que sea aprobado? No, pero sí debes mostrar que tienes un beneficio directo para la región, para el estado y que realmente es un proyecto ganador. De ahí, pues obviamente, revisar cuál es el nivel de facturación que tienes y hacer un match, casarlo un poquito con el nivel de empleo que estás ofreciendo. Hay varias recomendaciones que nosotros hacemos, que es prácticamente emplear o formalizar aquellos empleos que ya tienes o que no tienes como tal, como formales, crearlos como nuevos empleos. Así como esas, hay más recomendaciones. De aquí, esta cápsula ha sido muy breve. Esperamos que toda la información que te ofrecemos aquí haya sido de suma utilidad. Estas son, estoy seguro, que las recomendaciones que no te han sabido dar y que no has escuchado de asesores en algún otro lugar. Espero que esta información sea sumamente útil para ti. Recuerda seguirnos en redes sociales, dale like a Cabina 11, búscanos en YouTube, búscanos en Instagram y síguenos en www.caiso.com.mx. Revisa nuestro buscador, descarga nuestra aplicación que constantemente estamos subiendo información y las convocatorias van a estar ahí. Tan pronto se aperturen, las vas a encontrar en esta aplicación móvil. Entonces, entra a nuestro portal en www.caiso.com.mx y mándame un correo electrónico a diegor@caiso.com.mx. Estamos para servirte. Que tengas un excelente día.